Buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Ya comenzamos el noticiero regional. En esta jornada con temperatura bastante agradable en Concepción, una jornada con vientos del sector noreste y con cielo mayormente despejado sobre nuestra ciudad. Se pronostica un fin de semana con temperatura fresca, según el reporte meteorológico que vamos a compartir con ustedes hacia el final de nuestro espacio informativo. Toda la información de lo que ustedes quieran saber, la información del ámbito político también, tanto local, o lo que ocurrió aquí en Concepción, como también a nivel nacional. ¿Qué pasa con Juan Afara, vicepresidente de la República? ¿Qué pasa con Santiago Peña? ¿Qué pasa del Ministerio de Salud? También está afectando las internas de la ANR al Ministerio de Salud. Todo esto vamos a tener aquí en el noticiero regional. Pero vamos a títulos de temas locales. Hablamos con el director del hospital acerca del caso del fallecimiento de un bebé recién nacido. El director dijo que se realizó la atención correspondiente, mientras que la madre culpa a funcionarios del hospital por la muerte del bebé. La madre del recién nacido dijo que fueron maltratados en el hospital. El bebé falleció horas después de haber nacido en el hospital de Santa Rosa. Juan Afara, vicepresidente de la República, también estuvo por Concepción. Se reunió con dirigentes para definir candidaturas. La chapa anticartista aún no está definida. Mientras que se anuncia para el 3 de junio, anunciarían y oficializarían la candidatura del ministro Peña. Transexual intentó introducir droga a la penitenciaría y fue detenido durante el procedimiento de control correspondiente. Detalles en instantes. Un transexual intentó entrar a la penitenciaría regional de Concepción e introducir droga. Hablamos de marihuana y cocaína, además de teléfonos celulares, según el informe policial. Esta persona quedó detenida. Tuvimos el día de ayer un caso de hallazgo e incautación de sustancias estupefacientes, marihuana y cocaína tipo crack, también aparato celular y aprehensión de personas. Este hecho ocurrió el día de ayer aproximadamente a las 9:20 horas en la sede de la Penitenciaría Regional de Concepción, ubicada en el kilómetro 5 de la ruta Quinta Bernardino Caballero. Se incautó la supuesta marihuana de aproximadamente 81,3 gramos y también supuesto crack tipo cocaína de 17,4 gramos, que fueron incautados del poder de Cosme Damián Villalba Peralta, paraguayo soltero de 28 años. El mismo está domiciliado en el barrio Inmaculada de la ciudad de Horqueta. También se incautó del poder del mismo un aparato celular, asimismo chip de empresa Tigo. Agentes de seguridad de la penitenciaría regional con apoyo de personal policial estaban efectuando la revisión de personas quienes se trasladan al sitio en carácter de visitante. En ese instante se percataron que tenía pegado en ambos pies de esta persona la sustancia estupefaciente. Inmediatamente dio un aviso a personal de antinarcóticos, asimismo de la fiscalía de turno, quienes se trasladaron al sitio, realizaron la prueba correspondiente, dando como resultado positivo. Esta persona fue trasladada hasta la oficina de guardia de la jefatura, donde quedó a disposición de la justicia ordinaria. ¿Esta persona prendida cuenta con antecedentes que manejan ustedes los datos de la policía? Según informaciones, esta persona es consumidora de estupefacientes, asimismo es una persona transexual y se presume que la misma trasladaba la sustancia a los reclusos. Y vamos a esta información que habla acerca del fallecimiento de un bebé recién nacido. La madre culpa a funcionarios del hospital regional por la muerte del bebé. Dijo que fueron maltratados. El bebé falleció horas después de haber nacido en el hospital regional de Concepción. Su fallecimiento ocurrió en el hospital de Santa Rosa, donde fue trasladado para terapia intensiva. Ecografía. Ya anda escatúñame porque escatúñame la montaña y coa hija de la guata porque te dice que la mupa. Pero no llamo que ya fue curi. ¿Cuál es la PEL 24? ¿Dónde dejó la hospital? El 24 se va a imponer a curi, a ver, pues a la salle.
un pey de golpe agua puta terere curija se uñeje con abo hija pieja muy teja y se reza te joder un de cosa cuando hay caro este año me puta ya en la cuatro cuera veis un pey hija se raja y se me guía te insala ve mocha suero y quija se uñe vamos por hoy entero se sabe que a cuando coña me puta más y se hija pey de coña pues asun de hecho a la enfermera lo aguanto yo se controlante coña pues asun de hecho la o cual la mi esta la aprendió y la moche la mía. Upe y. Ya nada más estaba mi hija, jaco ahí se ve, no me echen a tarde, veis. Upe y las cuatro a veces me empuja, pues ya no. No sentía y me hace la. Asentía. Ya. O se controla aquí en la icona, soñando más, pues me la va a poner. Jaco se me empuja, jaco. Me cuaja, se me porque ya no. Se ha ayudado a ver más. Ya hay que agrupamos a ver. Cuando le cojo la fuerza haciendo muy la ayer entre la o sea ayudarla algo rojo co una mejor allí curi o están va pues que sea pi o una mejor curi a pero con la Santa Rosa a que te llega a la 90 vez a la y menos ya para ti lo marcas la 90 vez para durante pero vengo a mi pona curi a pero antes rojo que tu Santa Rosa ya o huejima y la jola y huejio a 75 veo porque para ver un ejército de Santa Rosa. A pedir hay que no me la terapia. Y si será no avisa, pues te enseguida lo avisaste. A pedir si hay que la terapia en Dave. A pedir y se cuago. A ver con la copa y pecho entero con la marca. Algo yo, Manaus. Cuando recogí mi solución de maíz, la dependemos a saber. A ver, doctor, ¿qué dice? Rojo, con 7 horas de vida, antes más ahora, ¿qué dice? A maravilla, ya la veta, pues, no, eso, ya la ayuda a concepción, vea eso. Si Pepe Corore va acá, no vea eso, cualquier cosa, ahora Pepe no soluciona nada, eso. Poco a poco, a mi tío Santa Rosa, yo como un burro, a valle extraño, se va diciendo, se va quedando y burro. A Pepe tiene enfermera, la oye, papá, se la agüero callijan, ojo, ni la directora, ni la conseguía, se la cambió la agüero callijan. Por su parte, el director del Hospital Regional dijo que se realizó la atención correspondiente. Sin embargo, también anunció que investigará acerca de la denuncia realizada por la madre por supuesta mala atención, que posteriormente derivó en la muerte del bebé recién nacido. Yo tengo entendido que la mamá había ingresado al servicio posterior a un... acudió al servicio de ginecología, ginecobstetricia, para alrededor de media mañana, rompió bolsa, hizo su trabajo de parto y posterior, durante el trabajo de parto, que fue dificultoso, el niño nace con una deprimido, tipo meconial, y los pediatras neonatólogos ahí asistieron al niño. Como corresponde, se le hizo la reanimación, se le intubó, se le aspiró, todo, y se lo derivó a Santa Rosa, a la terapia de Santa Rosa, y donde lastimosamente falleció la criatura, por un sufrimiento, así por lo que tenemos entendido, por lo que me explicaban los colegas pediatras, eventualmente sería por un sufrimiento fetal. La madre denuncia que demasiado demoraron, digamos, para el trabajo de parto y que incluso sufrió algunos maltratos verbales de parte de las personas que trabajaban allí, como el caso de Ñembotabú, Neira Ora, etcétera, etcétera. Yo no tengo informe de eso. La señora no, o sea, a mí no se me informó con respecto a esa parte del maltrato verbal. Eso tengo que ahora hacer, entonces estoy escuchando de vos eso. Y hacer entonces un relevamiento con respecto a lo que pasó y con respecto a al tiempo de trabajo de parto, por lo que me informaron, no fue mucho tiempo el trabajo de parto. Ya entró para media mañana y para la tarde ya nació el niño. El Hospital Regional de Concepción cuenta con un equipo sofisticado de tomografía. El director del hospital habló acerca de este tema y dijo que con este equipamiento nuevo se pueden realizar controles o estudios más complejos. Estamos con un hospital con una carga tremenda de usuarios
y estamos rebasados. Una noticia muy buena con respecto, por ejemplo, a la tomografía. Actualmente ahora conseguimos por intermedio de nuestra gestión, junto con el doctor Yaqué, el doctor Santos, que es el jefe de imagen de tomografía, un equipo que nos permite hacer imágenes contrastadas, tomográficas, y no quiero pecar, pero creo que es uno de los únicos fuera, en el interior del país, que va a tener esto. Esto nos va a permitir a nosotros hacer estudios de alta complejidad, por ejemplo, contraste para ver imágenes torácicas, entre ellos un aneurisma de aorta, ¿no? Por ejemplo, un CA pulmonar, una tomografía de cráneo encefálico para definir si hay un o no tumor. Y esto va a estar a disposición de nuestra ciudadanía del norte. Por otro lado, quería decir que nosotros tenemos un tomógrafo con una funcionalidad que trabaja, digamos, como se dice, al extremo, por una alta demanda de pacientes, y que justamente ahora tenemos un pequeño problema. Quiero que justamente por eso estoy llamando, para aclarar esa parte. Nuestro tomógrafo llevó a su vida útil el lector que me permite pasar a la computadora y o a las placas. Es por eso que estamos teniendo un pequeño drama con relación a eso. Y esta alta demanda está relacionada también a los pacientes que vienen de IPS. Tenemos muchos pacientes de IPS que vienen a acudir a nuestro servicio, que nosotros no podemos negarle esta asistencia, ¿verdad? Bueno, quiero nomás decirle, entender que nuestra tomografía estamos haciendo alrededor casi de... Vamos a la pausa. En el próximo bloque, la información del ámbito político. El vicepresidente de la República, Juan Afara, estuvo por Concepción, también se reunió con dirigentes de base en la seccional colorada de nuestra ciudad, la 127. Y también vamos a tener la información acerca de que el próximo 3 de junio estarían oficializando ya la ya cantada candidatura de Santiago Peña como candidato a presidente por el cartismo. Los detalles en el próximo bloque.